Buenas, comandantes, bienvenidos una semana más a nuestras noticias. ¿Qué está sucediendo del 13 de diciembre al 20 de diciembre? Una semana complicada. Tenemos evento comunitario Holidays Up del 13 de diciembre al 3 de enero. Y esto está atento, que aquí hay mucho que rascar. En principio a mí me parece una chorrada el tema de los personajes estos, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo que tenemos del 13 de diciembre al 3 de enero? Nos lo pasamos todo. Los comandantes, el emblema, el camuflaje de los arsenal en 2D y 3D estarán disponibles solamente como recompensa de Holiday of Challenge. No habrá opción para conseguirlos en otro lugar o en un momento posterior, así que si quieres... Que Arnie esté al mando de tus tanques, de elegir el equipo Arnold en el desafío Holiday Hop. Como todo esto ha de conseguir puntos. Mayor ganador de experiencia de tu equipo en una batalla. Ganes o pierdas, tres puntos. Del segundo al quinto puesto, dos puntos. Del sexto al décimo, un punto. Solo califican las batallas multijugador. Las batallas cooperativas no cuentan para este desafío. Esta parte es importante. Para calificar para la recompensa de las etapas 1 a 6, deberás aportar al menos 20 puntos en el puntaje total de tu equipo. Para, para cada. Ojo, para calificar para las recompensas de la etapa octava, la recompensa de bonificación deberá construir con al menos 50 puntos en el puntaje total de tu equipo. ¿Qué pasa? Aquí hay esto es el puntaje, digamos, de todos los que elijan el equipo de Arnold. si se llega al millón de puntos, 100.000 de plata a cada uno. Y así sucesivamente. Solo nos vamos a parar en lo que importa. Y en lo que importa es aquí. En Arnold 4, 4 millones y medio de puntos en total, 30% de descuento para el M47 Iron Arnie. Si llegamos a 8 millones y medio, 60% de descuento para el paquete M47 Iron Arnie. Independientemente de que la operación la gane tu equipo o no la gane. En el equipo de Mila tenemos exactamente lo mismo. 8 millones y medio, el 30% de descuento. 8 millones y medio, 60% de descuento. Este es el camuflaje que, que dan. Después pues de los dos equipos. Si tanto el equipo de Arno como el equipo de Mila completan las 7 etapas, todos los miembros de ambos equipos podrán elegir uno de los tanques a continuación como recompensa. Si los dos equipos llegan a la etapa 7, puedo elegir T-42 de nivel 8, el K-91 versión 2 sería mi primera opción y tanque mediano polaco CS-52 Liz de nivel 8 sería mi segunda opción. Aquí tenemos un vídeo de... Aquí más tonterías de tal Las características del tanque es un tier 10 medio Está inspirado en el Pathon 2 Me juega hasta tier 10 no, Evidentemente es un tier 10 Ya está en la tienda para poder comprarlo por 22.930 no, Con el 30% se quedan 16.050 pues el 60% se queda en 9.170. O sea, esto ya es mierda. Y esto, pues más mierda todavía. Pues eso es lo importante. O sea, llegar hasta la recompensa 8 para sacar el 60% de descuento... Y puede pillar el tier 10 ese baratito Retos y eventos. Esto lo único que queda decir que de esto no hemos tenido ni puta idea de cómo ha funcionado. Porque lo han hecho como una serie de la polla. Y lo único que se sabe ahora seguro ya es que esto es todo. La última semana de tank Cup. Elige tu equipo entre nuestros dos competidores. Y juega tan duro como pueda Los miembros del equipo ganador de esta semana que marquen al menos 5 goles, serán elegibles para el premio final de la Tank Cup. El tanque ligero francés LCAMX90 de nivel 6. O sea, todo lo demás ha sido para los camuflajes, esos que eran bastante feos. Así que esta semana es lo que hay. Y ahora luego veremos los equipos que hay, los vemos después. El bono premium del 13 de diciembre al 27 de diciembre. Pues aparte del Onroad que está en vigor para la Mata Pollo, para la FV, pues tenemos el bono Premium para el 705A, para el TVP 5051 y para el T72 Bravo Uniform. Aquí no hay descuento para compra, acordaros, ¿vale? Esto no es el Onroad. Aquí lo que hay es que cuando juegas con estos tanques para llegar, tienes un 50% extra de experiencia y un 50% extra de plata en cada partida. Esto es un regalito que os van a dar cuando iniciéis sesión. Juguéis la primera partida, os lo dan. Os dan dos días de cuenta premium. Un tanque mediano estadounidense convertible de nivel 3, tanque mediano T3. O sea, una mierda para dejarle ir en el garaje. Por si algún día tenéis la desgracia que os toca en una tarjeta que os den el oro. Las características ni las vamos a mirar. Las tarjetas llaves de Tagmas. Esto es un timo como otro cualquiera. Están desde el 14 de diciembre al 18 de enero. Y pues aquí suelen tocar comandantes de mierda y cosas así. Los posibles tanques premium que te pueden tocar. El Venganz, el VK-168, el Centeno T95, el Atomic Centurion, el AMX Model 58, el modernland el 50TP, el T-26E5 y el, el 260. El soviético, el Tier 10, 10. La probabilidad de que te toque un tanque es del 1%. Os lo digo ya. Estos son los comandantes que te pueden tocar. Son comandantes estándar en 2D. Habrá quien le guste. La tasa de caída. Eh, comandantes, ¿vale? En todas, un comandante más 100 de oro más 500 de experiencia libre, un 69%. 200 de oro más 1000 de experiencia libre, un 20%, 300 de oro más 1500 de experiencia libre, un 10 tanque premium y espacio para el vehículo, un 1%. Y aquí tenemos 12 días de tagma. más de 12 días para completar este evento, pero nos hemos vuelto a traer el desafío festivo de 12 etapas. Y lo hemos repleto de recompensas para que las fiestas sean felices y brillantes. Cuantas más etapas completes, más recompensas ganarás. 1000 ¿Eh? de daño. 10 vehículos. 3 o más vehículos en una batalla. Inflige 15.000 o más de daño en cualquier uno de batalla. Ganar 5 batallas, colócate entre 5 mejores distribuidores de daño en tu equipo en una batalla, destruye 20 más vehículos en cualquier número de batalla, daña 5 más vehículos en una batalla, infligir 25.000 de daño en cualquier número de batallas, coloque como el principal destruidor de daño de su equipo en una batalla, destruye 5 más vehículos mientras te mueves en cualquier cantidad de batalla, es una tarjeta Tagmas. Y el día 12 pues lo que sé como el mejor ganador de experiencia de ambos equipos en una batalla y te dan una de alto secreto Además, siempre que hayas completado una etapa desde el 4 de enero hasta el 31 de enero podrás reiniciar sesión y recibirás un regalo adicional según la cantidad de días tan más que haya completado. de 1 a 4 etapas completadas, tarjeta clave confidencial. Del quinto al octavo, etapas completadas. Tarjeta clave clasificada. Del 9 al 12, etapas completadas. Tarjeta de llave ultra secreta. O sea, interesa llegar lo antes posible al, al 12. Para tener el máximo de días posible. Porque no... O sea, no estás limitado. Tú en el primer día puedes llegar al, al quinto. O al sexto. Entonces... Bueno, estos son recompensas aleatorias por ganar tu primera batalla del día. Puedes ganar 50.000, 100.000, 15 reparaciones, kit médico. Extintor. Por ganar la primera batalla del día. Uno de experiencia de comandante, uno de experiencia de tanque. Un trocito de carbón. Ventas especiales del 13 al 3 de enero. No el, estas son las fases de las que hemos ido hablando. En las que... Los tanques que están quitando del árbol tecnológico, antes de quitarlo, los ponen a la venta. Y yo sé que hay muchos que estabais esperando al Taran. Pues ya lo tenéis, el Taran. Yo es el que más me llama la atención de todos los que están aquí. El 268 versión 5, si no lo tenéis, también está bien. Vamos yo, antes que este cogería Taran, la verdad. Ahí lo tenéis. Si tenéis alguna duda sobre algún tanque o algo, pues pasáis por los directos, lo preguntáis y malo será que entre todos nos podamos contestar. No. El MVT relanzado del 13 al 3 de enero. Lo vuelven a poner este. este. Si yo no me estoy equivocando, es como un tanque ligero de, 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 de Guerra Fría. No, pues me estoy equivocando. Es un tanque. Med... ¡Ah! Este es el autocargador, coño. Que me he liado, perdón, perdón. Este es el americano autocargador, ¿no? Que pusieron. de puntería 2,7, 3 tiros, claro, claro, recarga antecrit, 3 segundos Lo único que la verdad es que está mucho mejor el, el del pase de 6.000 que este y para gastarte 10.000 230 te gasta 6.000 en el pase premium y vámonos que nos vamos no tiene mucho sentido que hayan sacado esto. Yo creo que han sacado esto un poco para potenciar, quizás, el que te animes a comprar el pase premium. El tanque del mes, el T131, que ahí lo tenemos y lo sacamos de vez en cuando para enseñarlo. En ventas semanales, eh, tanque mediano estadounidense. Tanque Lejero de Yer 934, tanque ligero, ligero MX13 tal, tal. De, de estos no tengo ni pues la idea. No os no puedo opinar pues si es que no juego a Guerra Fría. Y estos pues están bien. Si andáis eh, cortito de recursos, pues mira, son 3130. Y este pues Tiger 1 no es mal tanque. El citadel. El T14 también ese, no está tal. Pasa es que yo para pillarme esto. Me pillaría más la oferta del mes con el 131. La verdad, A ver, no está mal, no es un mal paquete. Pero yo me inclinaría más por el 131. Pero igual no, no llegáis. No, Esto tampoco está malote. Esta es que en MX Chaffee francés de nivel 7. Este es el ligero que yo saco muchas veces. Que antes era un tier 6. Y ahora es un tier 7. Y claro, ya no es tan divertido. Ya le han recortado. Era uno de los pocos tanques que había en el juego que jugaba tres niveles por encima, dos por debajo. Eras un nivel 6, pero podías llegar a jugar contra nueve. Y eso se lo modificaron, lo pasaron a nivel 7. Y solo jugabas dos por arriba y dos por abajo. Y no tocaron los, las estadísticas del tanque. Por lo tanto, el tanque empeoró por contra quien juega. El tanque ligero soviético T52 es la pulguilla esta que os la enseño también el francés y también os enseño este a mí personalmente este tanque no me dice absolutamente nada pero he de confesaros que hay gente que le tiene auténtica adoración ganancia de plata del 40%, ganancia de experiencia del 30%. Hay gente que lo adora. Este era Mekichafi cuando eras un 6 y jugabas dos niveles y salías top tier, pues con esta penetración y tal, pues iba muy bien. Pero claro, siendo un 7 ahora, pues ya no es tanto. Este tanque está condenado a tirar premium como si no hubiera mañana. Y esto, pues es un francotirador puro y duro, o sea, un, un tanque alemán, un medio alemán. De, de flanquear desde lejos y snipear desde lejos. Una precisión maravillosa. Daño bajito, rebajo. Pero es lo que hay. Aquí, aquí que nos perdemos. Y recordatorios ya. Chisel, Steinger y Talón. Son los contratos que hay ahora pendientes. Ya son cosas viejas, todo lo que hay. Así que yo recomiendo pillaros o aprovechar el Taran, el que pueda no lo tenga, que aproveche. Me parece que es un buen cazacarro. El tanque del mes 100% recomendado. Y a mí, de aquí, el que menos me gusta es el, el Patton estadounidense. Este paquetito me parece interesante. ¿Eh? Si estás empezando a jugar y tal, vas a sacar pasta, vas a entrar tripulaciones. Es baratito. El Smartroom este también mola. El francés también. Y este 50 y 50, ya os digo, a mí no me dice nada, pero he de decir que hay gente que le tiene verdadera adoración. Y estas han sido las noticias de la semana. Ahora vamos a pasar un momentito a la consola. Y tenemos aquí lo de convertir recursos. Pues está rebajado. Hay un 40% de bonificación al convertir recursos. Entonces, a la hora de pillar el Taran, eh, sale más rentable. 450.000 de experiencia libre. Que esto tiene que ser unos 10.000, 11.000 de oro por ahí. Y es que debería de saberlo porque he convertido. No he convertido 450.000, pero sí, básicamente 400.000. Y no me acuerdo cuánto así. Y es que no me acuerdo cuánto oro tenía. Pero si no me falla así la intuición, me parece que vienen a hacer unos 12.000 de oro. Si tenéis 100.000, 200.000, pues mira, tampoco sale tan, tan excesivamente. Temporada, operaciones. La bonificación de la que hemos hablado, lo del pandeja de jibre que es viejo. Lo de la Copa de Carro de la Semana. Esta semana es importante elegir bien porque si no gana tu equipo te quedas sin el tanque premium. Y tenemos por un lado alemanes, suecos, italianos, mercenarios. Y por otro lado tenemos estadounidenses, polacos y mercenarios. E independientes. O sea, la verdad es complicado. Es complicado porque aquí la verdad es que es imposible pensar cuál de los dos va a salir ganado. Alemania es uno de los árboles tecnológicos más grandes, juega muchísima gente, pero con los americanos son muy constantes en las batallas. Rara es la batalla en la que vas a salir: que no haya un E5, que no haya un E3, que no haya un E4. Suecos, italianos, mercenarios. Polacos. Mercenario. Yo creo que el Tigre, los equipos Tiger, estos creo que puede ser el que elija. Pero la verdad es que no lo tengo claro, ya lo decidiré ahora cuando empiece a jugar. La eh, semana pasada ganaron los Tigres. El gran botín, lo del pan de jengibre que nada, no, operaciones efectivas que de ya nada. Esto es para elegir el equipo Arnold, el equipo Mila. Nosotros vamos a elegir el equipo Arnold ya directamente. Que creo que va a ser el que el que mejor funcione. A ver, regalo navideño, esto juega una batalla y ganar todas las vacaciones. Y ya está. Bueno, pues esto ha sido todas las noticias de la semana. Lo del Tankman lo han mejorado mucho respecto al año pasado. Son buenas recompensas. Eh, hay motivaciones. Los tier 8 que dan. Mmm, uno no me gusta demasiado. El primero, como os he dicho. Ahora los otros dos están bastante bien. cercano 91 versión 2. Y el, y el polaco, el CS. Son dos buenos tanques para tenerlo. Y son caros. Si os tocan una tarjeta, os arreglan el año de oro. Así que nos vemos la próxima semana y estaremos en un ratito en directo en Twitch. Hasta la próxima.